de Irlanda, marca Nación Caranga. Mi nombre es Nicolás Francisco Camino. No, solamente trabajamos, siempre nos vestimos con este vestimiento, ¿no? Todo era pues, tejido de Aymilla, Axon, Aguayo, Puncho, los varoncitos, calzón, así utilizaban, ¿no? Nos vestíamos en 1980, todo eso, nos vestíamos toda esta ropa. Guay. Chuspa. Estiran anta, ¿no? Este se llama anta, en quechua es rebozo de eso, en aymara está. Este colocamos nosotros las mujeres, ¿no? Y dos lados son, este aparte, aquel lado es aparte, ¿no? Están costurados de axito. Entonces, este, dos semanas, este otro dos semanas, en un mes. La estrella significa que siempre está en el Tata Inti, ¿no? Solo sus ojos nomás no lo tiene. El lorito siempre que anda, ¿no? Dañándose las chakras. Aquí está la estrella también, los tabandín suyo, ¿no? Los 12 colores que le ha puesto el dios, ese está, ese se maneja, ¿no? Todo. Para pasar a autoridad originaria para sortear este chuspa, ¿no? Entonces, aquí en el medio tiene un solcito, como solcito, ¿no? Aquí está solcito siempre. Y ese también tiene cuatro esquinas y eso es, significa Tabantinsuyo también. Y ahora aquí también tiene sus significaditos para que esas son las comunidades, los personales que están viendo a la autoridad, ¿no? Y por eso es este chuspa, es así. Nunca no puede ser chulla, siempre tiene que ser dualidad. Coca y la alejía, ¿no? Par. Entonces, este es para que sea el corazón, para que ligue a su corazón del hombre, del hombre, ¿no? Para las mujeres aquí, ¿no? Para la Pachamama aquí nos ponemos, ¿no? Ese significa una autoridad original. El poncho se pone para que vaya bien a los a la comunidad cuando estamos autoridad, cuando entramos a autoridad originaria. Ya hay que respetar el aguayo, ¿no? Tiene su uso y costumbre, ¿no? En cada pueblo, ¿no? En cada ellos será. Este tampoco no lo hacemos nosotros, hacen los varones. Este también hacen los varones. Nuestra ropa no es decir de dónde somos, qué somos. Pero al lado de ahí lo anda a marcar, cuando hay aniversario de ahí lo anda a marcar, siempre se viste y lo veo. Y siempre la gente de originario nos colocamos con nuestros valores, ¿no? Ya no sabíamos comprar nada. Tejemos, helamos. Yo digo que no hagan desaparecer nuestro vestimiento, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra identidad, ¿no? Yo eso ruego a los pobres.